Excellencies, excelencias, distinguished representatives, distinguidos representantes, ladies and gentlemen, damas y caballeros, it is with great sadness, es con gran tristeza que me enteré del fallecimiento de su excelencia Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En nombre de la Asamblea General y en mi propio nombre, permítanme ofrecer mis más profundas condolencias a su familia y amigos, al gobierno y al pueblo de Venezuela, así como a sus muchos admiradores en Latinoamérica, el Caribe y el resto del mundo. En esta ocasión solemne, es en verdad mi esperanza que podamos dejar de lado cualquier diferencia política o de cualquier clase y unirnos para rendirle homenaje. Sin duda la historia recordará al presidente Chávez, un líder carismático cuyas políticas progresistas redujeron la pobreza de más de 70% al cierre del siglo XX a alrededor de un 20% en la actualidad en su república, en Venezuela. В особенности наиболее обездоленных среди них. Под его прочным руководством Венесуэла добилась больших результатов в реализации цели развития тысячелетия на благо великой и гордой нации. Он был человеком. Brought up in a mud floor house on the cattle ranching plains of Barinas. This helped him better understand. Eso lo ayudó a entender y a sentir el dolor y las privaciones del pueblo de Venezuela. Se dedicó completamente a la soberanía de su país y también fue un sostenedor de las reformas de las Naciones Unidas y también fue un defensor del sur, del grupo 77, de los 77, para ayudar a elevar el nivel de vida del mundo en general y de las poblaciones menos favorecidas. El presidente Chávez estuvo involucrado de manera activa en organizaciones como Petrosur, Petro Caribe, CELAC, UNASUR y el ALBA. Excelencias, como presidente de la Asamblea General, me mantengo firme en mi compromiso con respecto a profundizar las relaciones con Venezuela, con la finalidad de fortalecer las Naciones Unidas. Que descanse en paz y también rindamos homenaje a la memoria de Simón Bolívar, a quien él también rindió homenaje y de quien obtuvo su inspiración desde siempre. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra a su excelencia Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas. Su excelencia presidente de la Asamblea General, Vuk Jeremic, excelencias aquí presentes. Es un honor reunirme aquí con ustedes para rendirle homenaje a la memoria y a las obras de su excelencia Hugo Chávez Frías. El presidente Chávez fue uno de esos líderes que realmente representó una diferencia en su país, en la región y en el mundo. Su sentido de solidaridad con los más vulnerables y su compromiso para mejorar la vida de los menos privilegiados y su compromiso con los objetivos de desarrollo del milenio también son una muestra de esto, y la colaboración en el hemisferio. El presidente Chávez se aseguró de que Venezuela suministrara una ayuda crucial para Haití después de la tragedia que vivieron en 2010. También fue un gran promovedor de los esfuerzos que se realizaron para que se perdonara la deuda de Haití. También reconozco la contribución que el presidente Chávez realizó
en los diálogos de paz en Colombia entre el presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC, FARC. Él tenía una visión prominente y él suministró un impulso fundamental para la integración de Latinoamérica. Las Naciones Unidas aprecian realmente su esfuerzo en cuanto al avance, al progreso de la integración regional, a lo que él le dio un gran impulso. Esto es algo que reconocen los estados observadores de las Naciones Unidas y también en cuanto a las reuniones de UNASUR. Como parte del proceso y del progreso de la integración regional, el papel fundamental que ha tenido el presidente Chávez para promover la unidad de los pueblos de América Latina y del Caribe estará siempre presente en el recuerdo de todos nosotros, en nuestras mentes. Siempre lo tendremos presente. Pero el presidente Chávez seguramente será recordado más aún por su capacidad para conectarse a nivel humano con todos aquellos que nunca tuvieron voz para comunicar sus aspiraciones. Al recordar al presidente Chávez, quisiera recordar su mensaje cuando se dirigió por primera vez a la Asamblea General en el 99. En esa ocasión, él declaró que él creía que un día en el futuro cercano sería posible proclamar, y cito, la paz, democracia y desarrollo han triunfado. Sí, fin de la cita. Entonces, rindamos homenaje al presidente Hugo Chávez, renovando nuestras promesas con respecto a estos nobles objetivos. Quiero agradecerle al secretario general de la Asamblea de las Naciones Unidas por su declaración. Ahora le doy la palabra al representante de Chad en representación de los estados africanos. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, reconocimiento, decía, les dio voz a los que nunca tuvieron voz, por ello miles de personas lo reconocen por sus nobles objetivos, a la vez que resaltaba la tarea del presidente Hugo Chávez en la ayuda, en los diálogos de paz que llevan adelante el gobierno de Colombia y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. A esta hora se sucede en ONU entonces este homenaje al presidente Chávez y aquí en Capilla Ardiente, que se realiza en Caracas, Venezuela, miles de ciudadanos siguen transitando aún por este lugar y también le hacen su homenaje al presidente Chávez. El agradecimiento eterno, el reconocimiento hacia la tarea sostenida por el presidente Chávez en 14 años al frente del gobierno, tareas y obras que han impactado en los más pobres, en quien más lo necesitaba. Por ello, miles de personas siguen concurriendo a la Capilla Ardiente para darle ese sentido homenaje. A esta hora, como vemos, un momento que pareciera ser de cambio de guardia. Bien, vemos entonces esta actividad que se desarrolla en el seno de las Naciones Unidas en Nueva York. Se rinde un tributo, un homenaje a la vida y obra del presidente de la República, Hugo Chávez. Reconocía Ban Ki-moon el gran trabajo, el gran legado que ha realizado el presidente de la República, Hugo Chávez, para reducir las diferencias, para buscar esa igualdad social, algo que se reconoce no solo en Venezuela y en Latinoamérica, sino todo el mundo. Y este es un claro ejemplo de lo que ha sido el legado del trabajo del presidente de la República, Hugo Chávez. Recordemos este homenaje, sentido que se hace en la sede de las Naciones Unidas. Recordemos también que hay una serie de actividades que se van a estar desarrollando el día de hoy en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Se espera la presencia del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Agua. Esto según cita la página de Telesur. También hay que decir que luego de la ceremonia de tributo al comandante Chávez, se espera un servicio ecuménico en memoria del líder quien falleció, como todos sabemos,
hace ya una semana en nuestra ciudad capital. El acto religioso tendrá lugar en la iglesia de San Pablo Apóstol en Manhattan, con la participación de personalidades de los Estados Unidos, dirigentes indígenas, afroamericanos y líderes de movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de paz. También harán acto de presencia Joseph Kennedy, quien es heredero de la familia Kennedy y quien trabajó de la mano con Chávez en el programa de calefacción de Nueva York, y también estará presente el presidente del sindicato más grande de los Estados Unidos. Vemos imágenes ahora de lo que es la capilla ardiente, esto en Fuerteventura, como sabemos, en la Academia Militar. Aún el pueblo sigue asistiendo a dar ese hasta luego al presidente de la República, Hugo Chávez. Ya son más de 8 días consecutivos con largas colas el pueblo esperando para poder decirle hasta siempre al presidente de la República, Hugo Chávez. Algo realmente impactante, no solo para nosotros como venezolanos, sino para todo el mundo. Es un amor desbordado el que se vive, sin duda alguna, en este hasta luego al presidente de la República. Bien, como les comentábamos, una serie de actividades se han estado desarrollando el día de hoy en una agenda informativa bastante movida. Como veíamos anteriormente en la sede de las Naciones Unidas, veíamos este homenaje, le comentábamos también las personalidades que estarían participando en este acto ecuménico que se va a realizar en la ciudad de Nueva York posterior a este homenaje que se hace en la sede de las Naciones Unidas. Además, en esta ceremonia ecuménica que se va a realizar posteriormente, se espera leer una carta escrita por el actor estadounidense Danny Glover, como sabemos, quien tuvo una relación bastante cercana, tanto él como Sean Penn, artistas norteamericanos que se unieron a la causa de Hugo Chávez por un mundo libre, por un mundo más, mucho más humano, mucho más igual. Hay que decir también que Ban Ki-moon había acudido a la sede de la representación en Venezuela días atrás, para comentar y decir que Hugo Chávez era paladín de la defensa de los grupos más vulnerables y de la lucha por la igualdad del mundo. Además, consideró que su legado perdurará en la historia. Hay que seguir diciendo que esto lo escribió Ban Ki-moon en la sede de la representación de Venezuela ante las Naciones Unidas, en un libro de condolencias abierto con motivo, por supuesto, de la muerte del presidente de la República, Hugo Chávez. Vemos entonces en nuestras pantallas las dos actividades que se han estado desarrollando o que hemos estado narrando para ustedes a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, tanto lo que sucede en la Capilla Ardiente en la ciudad de la capital, en Caracas, donde el pueblo continúa dando esa muestra de amor al presidente de la República, Hugo Chávez, y un poco más pequeño, en la parte inferior derecha de sus pantallas, la sesión que se desarrolla en las Naciones Unidas en homenaje al presidente de la República, Hugo Chávez. Recordemos que el cuerpo del presidente de la República, Hugo Chávez, estará hasta el día viernes en la capilla ardiente de la Academia Militar. Posteriormente se hará un recorrido, como anunciaron las autoridades venezolanas, para trasladarlo hasta el Museo Histórico Militar. En el 23 de enero se ha decretado día no laborable para los estados Vargas, Miranda y Distrito Capital, según informaban las autoridades, importante decirlo. Y bueno, estaremos muy atentos a la información que se pueda generar. También podemos comentar que previo a la actividad de las Naciones Unidas se estaba desarrollando la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2013. Allí diversas personalidades asistieron. Escuchábamos también las palabras del presidente encargado, Nicolás Maduro. Hay que decir que la FILBEN se estará desarrollando del 13 al 20 de marzo en los espacios del Teatro Teresa Carreño, de UNEARTE y la Plaza de los Museos, y que por supuesto está en honor al presidente de la República, Hugo Chávez. Importante información de la FILBEN que también podemos rescatar en este momento, cuando son las 4 de la tarde, es que se ratificó la información del Ministerio de la Cultura. El evento contará con 142 expositores, de ellos 28 internacionales, que estarán ubicados, como le decíamos, en 7.449 metros cuadrados en el Teatro Teresa Carreño y, por supuesto, como les decíamos hace algunos minutos, en los espacios de UNEARTE y la Plaza de los Museos. Rescatando un poco las palabras de Nicolás Maduro, quien por supuesto rendía honores al presidente de la República, Hugo Chávez, hablaba por supuesto de lo que ha sido el respeto a la diversidad sexual en la revolución, esto en torno a las declaraciones de sectores opositores y de derecha que habían dado a entender o quisieron dar a entender que Nicolás Maduro era un hombre homofóbico. Ante esto salió al paso diciendo que con mucho orgullo, si él fuera homosexual, lo asumiría con todo orgullo y sin ningún tipo de inconvenientes. Destacaba el respeto, por supuesto, a la diversidad sexual, a la identidad sexual de los venezolanos, tal como quedó establecido en la Carta Magna Venezolana, y que en su momento sectores de oposición llamaron
a rechazar a través del voto. También hacía mención de manera jocosa sobre el primer Papa latinoamericano en la historia de la Iglesia Católica. Bien, nos comentan que a esta hora, 4 y 1 minutos de la tarde, nuestro compañero Boris Castellano se encuentra en la Capilla Ardiente y nos va a relatar cómo se desarrolla este